Abba Kadosh, sea tu bendito Ruach HaKodes ministrando y no sea el hombre. Toda Gabayah Yahshua, nuestro Mesías. Toma mis labios, Abba, toma mi boca. Tómame todo, Abba Kadosh, Yahweh Sebaot, para predicar como se debe. Omen, Beomen, Yahshua Mashiach. Por favor, tomen asiento, amados Sagim. Su servidor, Dr. Javier Palacios Elorio, Roé, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a pasar hacia la mesa y vamos a ver entonces este tema en este Rosh Chodesh. Ven que les había yo dicho, hermanos. Permítame aquí. Bendito seas, Abba. Decía yo que me comprometí, bueno, más bien fue un aviso del Eterno, y sí, me comprometí con ustedes a darles un tema de motivación cada Rosh Chodesh, porque cada día inicia eso, un día, para la redundancia, sale el sol y tenemos un propósito de vida para ese día. Pero hoy es todavía más el propósito porque es Rosh Chodesh. Entonces nosotros iniciamos este bello día, este Rosh Chodesh, lo vamos a iniciar con este tema que les quiero compartir. Proponte. Bueno, he dicho en otros temas, por favor, saque, me pasas los otros lentes. He dicho en otros temas, por favor, sobre la culpabilidad. Hemos hablado ya algo sobre la culpabilidad. De hecho, les he dado estudios, toda Gabasa, que les he dicho, hemos ministrado sobre la culpabilidad. Entonces, el que se siente culpable tiene que ser sanado, si es que ya no peca. O sea, la persona debe ser kadosh. Si una persona es santa, no tiene por qué sentir culpabilidad. ¿Por qué? Porque el Eterno ya lo perdonó. Y si no se perdona la persona, entonces quiere decir que se siente superior a Yahshua. Y no puede ser eso posible. El Eterno dice: porque nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus iniquidades. Bueno, ahora, la persona cuando no ha nacido de nuevo, una de las características de que no tiene a Yahshua, que no tiene Ruach HaKodesh, es que siempre le echa la culpa a otros. O dicen esto: yo no tengo suerte, o nací estrellado, o el otro sí nació con bendición. Entonces, eso ciertamente puede venir por maldiciones generacionales, pero lo que yo me he encontrado en la práctica es que eso casi no existe, aunque sí existen las maldiciones, lógico. Ahora, por eso la persona no puede superarse en nada, en lo espiritual, en lo físico, para sentirse fuerte, en lo económico, por qué no decirlo, fuera de Shabbat, trabajar y ganar suficiente para el sustento, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar, uno, del tema de proponte, hay que quitarse la culpabilidad. Dos, no echarle la culpa a nadie, porque si no es señal de que la persona no ha nacido de nuevo. Tres, ¿qué es lo que se tiene realmente en la vida? Como pregunta, ¿qué es lo que se tiene realmente en la vida? Entonces, a ver, voy a volver a repetir esto. ¿Qué es lo que se tiene realmente en la vida? Mucha atención. Lo que se tiene realmente en la vida es lo que uno está dispuesto a cargar. Eso es todo. Yo acepté la responsabilidad de Roé cuando el Eterno me llamó. Entonces Él equipa, pero yo tengo que tener buena voluntad, es decir, me propuse el servirle al Eterno con todo mi corazón. Entonces, por eso la carga, entre comillas, que es una delicia, pero la carga, la responsabilidad, para que se entienda, la puedo sobrellevar. Si no estuviera yo contento con mi trabajo como Roé, estoy hablando de Roé, no de médico, entonces no podría yo haber aguantado más de un mes. Entonces, a ver, ahora, esto es para ti, hermano, hermana, en el nombre de Yahshua Mashiach.
tú debes de decir, a ver, ¿qué es lo que yo realmente tendré en la vida? Y la respuesta ahí la tienes, lo que estés dispuesto a cargar. Las personas no se superan porque no quieren responsabilidades. Y como no quieren responsabilidades, no crecen, ni en lo espiritual, ni en lo físico, ni en lo económico, ni en nada. Entonces, ahora la pregunta es para ti. No contesten. ¿Qué es lo que estás dispuesto realmente a cargar durante toda la vida? Por eso las personas no aguantan vivir en santidad. O viven, dizque, entre comillas, en santidad, un mes, dos meses, tres meses, un año, dos, cinco, pero después caen. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a cargar la responsabilidad de la santidad, del no pecar. Lo que se ha ministrado en esta congregación Gozo y Paz desde el principio: guarda tus ojos, guarda tus manos, guárdate todo. Entonces, vas a tener lo que realmente estés dispuesto a cargar. Hay un video, no recuerdo el título ahora, que di en la Sukkah hace un año, o sea, en la fiesta de Sukkot, sobre la responsabilidad de los hombros. ¿Quién recuerda eso? Entonces, ahora es para ti esto. A ver, ¿qué es lo que realmente vas a tener en la vida? Lo que yo esté dispuesto a cargar. Entonces, yo lo voy a hacer en forma de pregunta y ustedes van a contestar. Yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que realmente vas a tener en la vida? Y tú vas a contestar, lo que esté yo realmente dispuesto a cargar. ¿Vamos? ¿Qué es lo que realmente tú serás en la vida o tendrás en la vida? La gente en general es floja, se levanta tarde, no estudia, no trabaja. Si trabaja, trabaja poco. Muchos no están contentos con su trabajo, me refiero a lo secular. Tampoco están contentos con su ministerio en la Keilah. La verdad, muchos, a nivel general, no estoy hablando de ustedes en general, pero estoy hablando a nivel general, la mayoría aborrece su trabajo secular. Pero nos tiene que gustar el trabajo secular, y entonces de esa manera estamos dispuestos a cargar esa responsabilidad, y entonces salimos adelante gracias a Yahshua HaMashiach. Ahora, este tema, aunque se titula Proponte, es el tema de las atenciones. Atención, atención. Voy a estar diciendo muchas veces atención, hermanos, atención. Ahora, decía yo que muchos odian su trabajo, pero no nada más eso, ya lo ministré en el tema del ego, o los temas del ego. Muchos odian su cuerpo. ¿Qué tienes que hacer si odias tu cuerpo? Lleva una vida saludable, haz ejercicio, come kosher, lógico, pero poco, o sea, lo normal, y acéptate. Acéptate, porque cuando la persona no se acepta, no está dispuesto a cargar con el cuerpo, el físico, la cara, los labios, la nariz que el Eterno le regaló. Entonces va a ser una lucha de toda la vida, porque no está dispuesto a cargar con eso toda la vida. Y por eso las personas acuden a las cirugías plásticas y demás. Este tema es muy importante, hermanos. Allá, hermanos preciosos, les va a ayudar mucho. Ahora, tú te tienes que aceptar para que puedas aceptar a otros. Y en primer lugar, amar al Todopoderoso. Sobre lo que tú creías que no tenías control, o sea, perdóneme, se me fue un poco la idea. Sobre lo que tú creías que no tenías control, realmente lo tienes, si quieres, en Yahshua HaMashiach. O sea, muchas personas dicen, es que sobre esto no tengo control, Roe o doctor. No, sí tienes control. Pero si tú quieres, si estás dispuesto a cargar la responsabilidad que el Eterno ha delegado, lo que te ha dado. Si tú naciste para ser un arquitecto, porque te dio esos talentos, no te vas a dedicar a ser médico o contador, o según los oficios, las profesiones diversas. Entonces, a ver, por eso tanta gente fracasa en sus carreras profesionales o en sus oficios, porque no están dispuestos a cargar toda la vida esa responsabilidad. Entonces, voy a concretar esta idea así. Sobre lo que tú creías que no tenías control, realmente lo tienes, si quieres, en Yahshua HaMashiach. O sea, si tú quieres tener el control de todo lo que el Eterno te ha delegado, se tiene fácil y ya no es una carga. Lo dice Yahshua en Mateo 11, 28 en adelante. Ahora, atención, ahí va la primera atención. No cargues de más, porque si cargas de más, entonces te cansas.
Y hay muchos dichos, pero sobre todo proverbios. Entonces no cargues más. Yahshua nos dijo que cargáramos nuestro madero y le sigamos. No dijo que cargáramos el madero de la abuelita, del papá, del tío, del sobrino, de la pareja, no. Dijo que cargáramos nuestro madero. ¿Es así? O sea, está en singular. Entonces, hay que cargar la responsabilidad. Y eso está en esto de proponte hacer eso, cargar la responsabilidad, pero no que te cargues de más, porque si no te cansas y te fatigas, y entonces ya no rinde uno igual. Otra atención, mucha atención, porque todo lo que se va a ministrar hoy es importante, como todo lo que se ha ministrado, porque es en la Biblia, está en Tanaj. La vida, hemos aprendido en la fiesta de Sukkot, que es un peregrinar. ¿Es un qué? Entonces, a ver, la vida en sí es un peregrinar en esta tierra. ¿Qué debes de hacer? Procurar entonces llevar para el trayecto un equipaje ligero, porque si no, no vas a soportar peregrinar en esta tierra. Las personas que ya llegamos a cierta edad, a pesar de nuestras múltiples fallas y tropiezos y tonterías que cometemos, porque todos cometemos tonterías, empezando por mí, pero que no cometamos pecado voluntario, es porque hemos podido sobrellevar el equipaje ligero y por eso hemos podido llegar a viejos. Entonces, la enseñanza es para ti. Bueno, ¿qué es lo que tú vas a tener realmente en la vida? Lo que estés dispuesto a cargar. Ok, perfecto. Y entonces sobre lo que tú no tenías o pensabas que no tenías control, lo tienes a partir de ahora, si tú quieres. Entonces vamos a empezar el mes octavo en este Rosh Chodes con el pie derecho, todos aquí y allá. Tú estás invitado, los que gusten. ¿Quién acepta? La vida es un peregrinar en esta tierra. Lleva un equipaje ligero, porque si te cargas de más, entonces estallas. Atención, otro atención. Todo lo que te suceda va a revelar tu interior. Fíjense qué curioso, cuando uno ministra a las personas, todo lo que suceda va a revelar tu interior. Me refiero a las pruebas. El Eterno ya sabe cómo vamos a responder, porque va a servir para nosotros, para nuestro crecimiento o nuestro decrecimiento, si estamos en una inmadurez espiritual. Pero todo lo que te suceda va a revelar tu interior. Te sucede algo inesperado y estallas, revela que tienes falta de paciencia. Se te ministra sobre tus pecados y no los aceptas, está revelando tu interior, que tu concupiscencia no ha muerto. Y eso es muy triste. Entonces, todo lo que te suceda va a revelar tu interior. Ahora lo vamos a personalizar y vamos a decir todos: todo lo que me suceda revelará mi interior. Amén. Entonces el Eterno nos pone a prueba día a día, día a día. Y a veces en un día nos pone como 10 pruebas o más. Pero no para ver cómo vamos a reaccionar, porque Él lo sabe todo, hermanos, eso ya lo hemos ministrado, sino va a revelar lo que hay realmente en nuestro interior. ¿Cómo vamos a actuar? Si a alguien se le llama la atención: oye, tú cometiste esto, tienes que arrepentirte, haz teshuva. Sí, Roe, realmente hice mal, sí. Pero si alguien se pone así, está revelando lo que hay en su interior: la fiera que nunca murió, la concupiscencia que nunca murió, el hombre viejo, a eso dice la Biblia, el Tanaj, que nunca murió. Entonces recuerda, todo lo que nos suceda va a revelar lo que hay en nuestro interior. Otra atención, mucha atención. El cómo reaccionamos ante las circunstancias, lógico, que se nos presentan en la vida, descubre nuestro verdadero valor. Tiene que ver con el punto anterior, pero aquí va más allá, porque no solamente revela nuestro interior, sino el cómo reaccionamos ante las circunstancias que se nos presentan en la vida, descubre nuestro verdadero valor. Una persona que se humilla, esa vale mucho ante Yahshua. Por eso decía que Moisés, dice la Torah, que Moisés era el varón más humilde. Voy a repetir la idea porque veo que están interesados allá y acá.
el hecho de que el cómo reaccionamos, perdón, ante las circunstancias que se nos presentan en la vida, descubre nuestro verdadero valor. Ahora, voy a volver a repetir y voy a cuadrar la idea. El cómo reaccionamos ante las circunstancias que se nos presentan en la vida descubre nuestro verdadero valor, mas no las circunstancias que se nos presentan. Explico. Hay pruebas más fuertes, medianas, pequeñas y más pequeñas. Entonces, aquí no va a valer o no se saca el valor cuando se ministra a una persona sobre las circunstancias, sino de cómo reaccionó ante las circunstancias. Y eso descubre el verdadero valor. Decimos, este es un kadosh, es humilde, se dejó ministrar. Este no, le falta, hay que ministrarlo. Entonces, según reaccionemos ante las circunstancias o las pruebas que el Eterno permita, va a descubrir nuestro verdadero valor, lo que realmente hay en nuestro interior, lo que estamos dispuestos a cargar, cómo lo vamos a llevar. Por eso dije, hay que llevar un equipaje ligero porque el trayecto es largo. Bendito es el Abaca 2. Ahora, lo vamos a personalizar. Yo dije, el cómo reaccionamos ante las circunstancias que se nos presentan en la vida descubre el valor o nuestro verdadero valor. Ahora, si gustan, yo, como es una frase un poco extensa, se los voy a ir diciendo y tú lo repites y lo haces propio. Y vas a ver cómo esta técnica de hacerse propia las frases de una administración te hace crecer. Repitan, por favor, el cómo yo reaccione fuerte ante las circunstancias que se me presenten en la vida descubrirá mi verdadero valor. Grábatelo. ¿Ya lo anotaron? Eso. Y después tú ayúdame a ministrar a otros. Muchas veces no es necesario hacer un análisis muy, muy escabroso, o sea, muy estudioso. No. Nada más hay que ver cómo responde una persona cuando se le afronta ante una situación que hizo. Por ejemplo, un niño se le dice, oye, tú tomaste dinero de tu mamá, ¿verdad? Yo le di el gasto a tu mamá para las cosas que se necesitan en la casa y tú tomaste de ese dinero. Si el niño se humilla y dice, perdón, pido perdón a Dios, así dicen algunos niños, y pido perdón a mi mamá y te pido perdón, papá, eso habla bien porque está descubriendo su verdadero valor, que no lo quiso hacer, tiene lucha con su yeser jara, la inclinación a hacer el mal, pero hay forma de corregirlo. Pero el niño que no se corrige a tiempo, después jamás su tronco endereza. Entonces, a ver, pero un niño que se pone la expectativa, pues es que yo no tengo esto, yo no tengo el otro, etcétera, se pone agresivo. Igual en las personas medianas o adultas o en las personas más grandes de edad todavía. Entonces, a ver, el cómo reaccionamos ante las circunstancias que se nos presentan en la vida va a demostrar realmente lo que valemos. Atención, otro atención. Tienes que estar dispuesto a luchar con todas tus fuerzas para superar todas las circunstancias que se te presentan en la vida. Tú tienes que estar dispuesto. O sea, proponte, hermano precioso, preciosa en el Eterno Yahshua, proponte estar dispuesto, dispuesta a luchar con todas tus fuerzas. Escucha muy bien, con todas tus fuerzas para superar todas las circunstancias que se te presenten en la vida, porque se nos presentan muchas circunstancias, a veces muy difíciles, hermanos, pero tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas. ¿De acuerdo? Porque si no estás dispuesto a luchar con todas tus fuerzas, desfalleces, y eso es falta de fe, y eso el Eterno lo aborrece, porque es un pecado terrible la falta de fe. Es no creerle al Eterno sus promesas. Otro, atención, mucha atención. Por eso dije que era el tema de las atenciones. Nosotros somos los responsables, o sea, somos los responsables por completo de cómo reaccionaremos ante las circunstancias. Somos responsables, hermanos.
Nosotros somos los responsables por completo, de cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias que se nos presentan. Porque ya lo dije al principio, la persona que no es madura dice: este tuvo la culpa, el roe tuvo la culpa, el anciano tuvo la culpa, el hermano tuvo la culpa, etc. Ellos son inocentes. Esto lo he ministrado desde el 2006 y antes, lo secular, pues desde muchos años antes. Bueno, entonces, si somos responsables, nos hacemos responsables de cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias que se nos presentan en la vida, llámalas pruebas, por ejemplo, no tentaciones, pruebas, en este caso, del Eterno. Porque recuerda, el diablo tienta, Yahweh prueba. Aleluya. Ahora, ¿qué debemos de hacer para luchar con todas nuestras fuerzas y entonces así superar todas las circunstancias que se presenten en la vida? Tenemos que estar preparados. No se puede resolver algo si no se está preparado. Tú no podrías hacer el trabajo, ni yo el mío, si no estuviéramos preparados, si no tuviéramos una preparación previa. El que pudo estudiar en universidades, qué bueno. El que no se aprendió con su papá X oficio, carpintería, no sé, plomería, etcétera, pero aprender, tuvimos que aprender con un maestro. Ahora, tenemos que estar preparados. Y ya preparados, tenemos que estar preparados siempre. O sea, atentos. Y entonces eso hace que con fe en Yahshua HaMashiach logremos superar todas las circunstancias, todas las adversidades, todas las pruebas que el Eterno permita. Este punto es muy importante, como todos los demás. Porque si no, entonces, si no estamos preparados, ahora, ¿cómo nos vamos a preparar? Pues vamos, si no estamos preparados, vamos a fracasar. ¿Cómo estar preparados? Orar. Ayer lo decía, mucha oración, cuando hablamos sobre adoración a Yahshua. Si yo oro mucho, voy a estar más preparado, porque voy a estar alejado de las tentaciones y voy a estar preparado en santidad para dar una respuesta más adecuada a las pruebas que se me presenten o a las preguntas que los hermanos me hagan, etcétera, etcétera, etcétera. Otra atención, por favor. En pregunta, pero no contesten. ¿Recuerdas sobre la percepción, cómo hablé, que el que ve mal necesitamos de lentes para poder ver mejor, etcétera, etcétera? Entonces tú ya recuerdas sobre eso, la buena percepción, la mala percepción. Di temas hasta profundos sobre las alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, táctiles, etcétera. Bueno, tú recuerdas sobre eso, la percepción. Ahora, en Yahshua HaMashiach, ya lo ministré en los temas del ego, de la santificación. En Yahshua HaMashiach la percepción será buena, porque el pecado cega y ya no podremos ver bien y ya no vamos a poder resolver una circunstancia que se presenta en la vida. Llámese prueba o bien, si viene de parte del enemigo, llámese tentación. Pero si hay pecado, no se va a poder ver bien, hay un velo. Pero si estamos en Yahshua HaMashiach, vemos perfectamente bien en lo espiritual, discernimos por medio del Ruach HaKodesh y entonces podemos resolver todas las circunstancias que se nos presenten en la vida. Tú y yo, en nuestro trabajo, todos, muchas veces tenemos fuera de Shabbat, pues, tenemos clientes, tenemos personas a las que atendemos que son muy buenas, me refiero que son respetables, que nos saludan bien, etcétera. Pero también nos topamos con personas que no entienden muchas cosas y algunas personas se ponen un poco groseras. ¿Te ha pasado? ¿A nadie? Aleluya. ¿Te ha pasado? Sí, me entendieron. O sea que en tu trabajo te vas a topar con personas muy agradables, pero también te vas a topar con personas groseras. ¿Te ha pasado? ¿Les ha pasado a Gina ya? Eso es. Bueno, entonces nosotros tenemos que estar preparados hasta para eso. Tener paciencia. Ahora, decía yo entonces, en Yahshua tenemos una buena percepción, perdón. Entonces, la respuesta a las circunstancias serán buenas. Aunque sea una circunstancia mala, lógico, adversa, será buena la respuesta. Tú responderás bien, porque tienes una buena percepción. No te enredarás en el pecado
porque no estarás en pecado, no tienes que estar en pecado. Por eso hemos ministrado que el nacido de nuevo, o sea, el que ya está en Yahshua, no practica el pecado. Entonces, si no practicamos el pecado, estamos en una buena percepción, que es la de Yahshua. Y todas las circunstancias que se nos presenten serán resueltas, todas, en Yahshua HaMashiach. Ahora, tenemos interacción todo el tiempo con otras personas, tenemos interacción con nuestra vida misma, pero no debemos de pelear, fíjense muy bien, no debemos de pelear con esa interacción. A ver, explico. Las personas, por ejemplo, responden a algo, tienen una circunstancia, responden, y se pelean con esa respuesta. No están de acuerdo ellos mismos con la respuesta que dieron, se contradicen porque son mentirosos, etc. Y eso va creando, y eso no lo acepta la, si no lo acepta la persona es porque está en pecado. Pero siempre debemos de hablar con la verdad. Entonces, la respuesta a las circunstancias que se nos presenten en la vida serán buenas si estamos en la buena percepción, que es en Yahshua HaMashiach. Y vamos a interactuar con las personas durante esta vida, y vamos a interactuar con nuestra propia vida, pero no vamos a pelear con ello, porque muchas personas pelean y eso es malo. Eso hace la mayoría de la gente en el mundo y eso está mal. Entonces, pelearse, no. Tal vez no fui muy explícito porque veo caritas como que no le entendieron. A ver, voy a volver a repetir la idea. Yo dije en pregunta, ¿recuerdas la percepción? Ok, en Yahshua HaMashiach la percepción será buena. Si se está en pecado, no se ve bien, y la respuesta que se dé a esas circunstancias será mala. Cuando una persona da una mala respuesta porque está en pecado, entonces tendrá pleito con esas circunstancias. Tú no te vas a pelear con nadie. Por favor, eso es para los goyim, para los que no conocen al Eterno. Pero la mayoría de la gente hace eso. O sea, pelea con las circunstancias. Te pongo una cosa tan sencilla, y nos pasa todos los días a todos los que manejamos algún automóvil. Apenas se pone la luz verde, ya te están pitando atrás con desesperación. ¿Cómo vas a responder? Esa es una circunstancia. ¿Te vas a pelear con el de atrás? Tú tienes la luz de Yahshua, no te vas a pelear, no tiene caso. No somos del mundo. ¡Aleluya! ¿Sí o no? Ahora, entonces, a ver, vamos a entender esto, hermanos preciosos. Si nosotros tenemos buena perspectiva porque estamos en Yahshua HaMashiach, entonces se va a experimentar lo que dice Yahshua en Juan 8:32. Vamos a experimentar libertad, y la verdad os hará libres. Vamos a experimentar libertad. ¿Qué vamos a experimentar? Si se emplea otra respuesta a las circunstancias porque se está en pecado, no se tiene paciencia, no se tiene los frutos de Ruach HaKodesh, entonces se va a experimentar prisión, no libertad. Y todos queremos vivir, al menos los que estamos cuerdos, los que tenemos lógica, queremos vivir en libertad en Yahshua HaMashiach. Pero la mayoría de las personas, como se enreda en sus pecados, niega las cosas, después las afirma, niega las cosas, después las afirma, se enreda en la mentira. Y la mentira es de Hasatán, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué enredarse en mentiras? Mejor decir la verdad y todo sale bien. Vuelvo a repetir, los que tenemos uso de razón, juicio, cerebro, entonces queremos vivir en libertad, no en prisión. Ahora, atención, otra atención. Muchos están o dicen estar dispuestos, pero añaden una palabra. La palabra es pero, en forma de pregunta. Entonces, a ver, es ahí donde el proponte ya no decir pero. Muchos dicen, porque esa palabra pero, esa palabra que añaden al final, eso lleva a la ruina, hermanos. Estoy dispuesto a hacer kadosh, pero esto y esto y esto y esto, eso ya no funciona. Si estás dispuesto a hacer kadosh, proponte hacer kadosh, y se puede vivir en santidad, no mentir,
no robar, no adulterar, etcétera. Tú sabes los mandamientos, ¿de acuerdo? Entonces, estoy dispuesto a hacer kadosh, punto. Estoy dispuesto a hacer kadosh, pero esto es lo... No, ya no. Estoy dispuesto a guardar el Shabbat, pero mi trabajo no. Proponte, proponte, hermano. Y tú que eres nuevo, proponte, sí se puede. Cosas tan sencillas como esta. Estoy dispuesto a bajar de peso, pero esto, otro, otro, etc. Me gana la glotonería. Estoy hablando en este caso de comida. Me gana la glotonería. Estoy dispuesto a bajar de peso, pero esto. Estoy dispuesto a estudiar esto, pero... Entonces, la palabra pero, tache. Tache. Porque si no, el proponte nunca se va a lograr. Proponte llegar temprano a tu ministerio. Proponte venir bien limpio, bien bañado, tus zapatos boleados, porque vienes al Mishkan donde se ministra la bendita palabra del Todopoderoso, donde Yahweh ha puesto su nombre. Bendito es el Abacados de Abernabí. Amén. Entonces, a ver, debes de quitar de tu diccionario la palabra pero. Ahora, en la vida tenemos pasado, presente, futuro. Ahora, atención. El presente es tan efímero, pasa tan rápido. Es decir, es tan rápido el presente que podemos decir que no existe. Lo que yo dije hace un segundo ya no existe y fue presente, pero ahora ya es pasado. Y lo que te acabo yo de decir ahorita ya es pasado. Y si yo sigo hablando, eso ya es pasado también. ¿Se dan cuenta? Es rápido. El presente es tan efímero, tan rápido, que podemos decir que no existe. Ahora, atención. El pasado pudo haber sido bueno o pudo haber sido un infierno. Por ejemplo, tu infancia, no sé cómo la pasaste. Entonces, el pasado pudo haber sido bueno o un infierno. Por eso hicimos en la gran fiesta de Sukkot, sin transgredir los Shabbatot, porque eso no es transgredir, ¿no? De todas maneras, quise no hacerlo en pleno Shabbat, un ejercicio con ustedes, y si a ustedes les interesa, vengan acá a Tehuacán. Eso no se puede hacer por internet, porque no conviene, es algo muy especial. Limpiar la mente subconsciente, limpiar la mente subconsciente. Y entonces así yo noté como varios hermanos que todavía estaban no dudando en la fe, pero tenían algunas cosas que estorbaban, ahora están felices y radiando. Y muchos ya están en sus hogares. Y aleluya, qué bueno que llegaron con bien. Entonces, a ver, el pasado, ok, pudo haber sido bueno o malo. Ahora, atención. El miedo al futuro, porque eso, ya lo hemos platicado mucho, o el miedo del futuro o al futuro que causa crisis de angustia en el presente, y el presente se vuelve una carga, igual que el pasado, porque el presente es efímero. Entonces, a ver, la persona dice, tengo miedo al futuro. Llega a ese punto donde tenía que llegar y ya se volvió presente, pero el presente pasa tan rápido que ya se volvió pasado. Entonces la persona todo el tiempo está viviendo en prisión, no es libre. Vuelvo a explicar. Se tiene miedo al futuro. Bueno, vamos a empezar. El presente es efímero, pasa rápido. Pasa tan rápido que ya es pasado. Yo moví así mi mano, eso ya es pasado. El presente pasa rapidísimo. Vamos entendiendo. Yo sé que son inteligentes, aleluya. Ya lo ministré. No hay inteligentes ni tontos, hay atentos y desatentos. El atento entiende, el que entiende aprende, y a ese se le dice inteligente. ¿Cuántos atentos hay? Ok, bueno, eso grábatelo bien, porque si pasa una mosca y ya el enemigo te robó la atención por una cochina mosca. Pendientes, atentos, aleluya. El atento entiende, el que entiende aprende, y a ese se le dice inteligente.
otra mosca. Bueno, a ver, entonces, el pasado, o sea, el presente es efímero, pasa rápido y ya es pasado. A ver, mueva tu mano así. Fue presente, pero ya pasó. Ya es pasado. ¿Lo puedes recuperar? No, por eso hay que vivir en santidad todo el tiempo. Aleluya. Ahora, el pasado puede haber sido bueno o puede haber sido malo. Si fue malo, ministrate con un servidor, con los ancianos, con los pastores, los rohim, etcétera, ministrate. Ahora, por eso digo que cuando hacemos esos ejercicios, mucha de la Keilah local no viene y se pierde una bendición. Bueno, pero en fin. Ahora, el miedo al futuro o del futuro, eso va a causar crisis de angustia. Y va a causar crisis. A ver, voy a explicar mejor. El futuro crea miedo y eso crea crisis de angustia en el presente. Pero el presente es tan rápido que se vuelve pasado. Y sigue la crisis de angustia. Cuando llegue, te toca pagar los impuestos o alguna otra cosa importante que tengas que hacer y tienes miedo al futuro. Llega ese miedo, llega el futuro, pero ya desde el presente tienes crisis de angustia. ¿Sí me doy a entender? Pero es tan, a ver, es tan rápido el presente que es efímero y se convierte en pasado. Y lo que hay que sanar no es el presente, es el pasado. Eso se sabe en medicina, yo lo hago en medicina, pero sobre todo lo hago en la liberación, en la administración para las nuevas almas. Pero si tú quieres, aleluya, ministramos eso, si es que no viniste, pero en otra ocasión, no ahorita, no, si no nos perderíamos el tema. Entonces, a ver, el futuro crea crisis de angustia en el presente. El presente pasa rápido y ya se volvió pasado, pero se sigue acumulando la crisis de angustia, porque ese es el miedo al futuro. Entonces, el presente y el pasado, el presente que es efímero, pasa rápido, y el pasado que se queda todo el tiempo, se vuelve una carga, y con una carga así no puedes llegar a la meta. ¿De acuerdo? O sea, no es el presente, sino el futuro lo que interesa. El presente ya pasó. No, para llegar a Yahshua, a ver su bendito rostro, tenemos que limpiar el pasado, ya, y presente. Pero de ahí ya no pecar, porque si se peca, pasa el presente y se acumula el pasado. Es efímero. Y la angustia por haber mentido, robado, adulterado, etcétera, etcétera, se acumula. Y por eso la gente cae en depresión, en esquizofrenia, lupus eritematoso sistémico, esclerosis amiotrófica lateral, todo tipo de cáncer, etcétera, 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 etcétera. Por eso hay cantidad de enfermos, hermanos. Ahora, nosotros del futuro no sabemos nada, no tenemos control, el Eterno sí. Entonces tenemos que tener conciencia de eso. Ahora, atención. Yo hablé hace tiempo sobre la suerte, el destino, si existe, si no existe. Les pido por favor que busquen esos videos en el canal de YouTube Shalom 132. Ahora, en Yahshua hay que controlar el destino. Lo que se siembra, se cosecha. Ahí está, demostrado con una cita de la Biblia, tan fácil, tan, tú te la sabes de memoria. Hay que controlar el destino. No que el destino te controle a ti. Dice el Eterno que Él va a guardar a los Kadoshim. Si tú quieres un destino diferente, transgrede la Torah y tendrás un destino diferente. Tendrás tu paga con los malvados. No pienses así. Mejor siempre habla con la verdad. Entonces, a ver, esta es una tensión muy fuerte. Hay que controlar el destino. No que el destino te controle a ti. Ahora, ¿tenemos control sobre el destino? Según la Biblia, sí. La suerte no existe. Existen las bendiciones del Todopoderoso. Pasó esto, ¿qué suerte tuve? No me fui al barranco. No, fue el Eterno que mandó sus ángeles. ¡Aleluya! O sea, pero el destino, hay que controlar el destino, porque el destino es el futuro.
Y no estoy hablando de adivinación y clarividencia, nada de eso. No, 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 no. Con citas del Tanaj tan sencillas. Es un tema muy sencillo este, si lo queremos ver así. Vuelvo a repetir, hay que controlar el destino, no que el destino te controle a ti. ¿Quieres un destino malo? Peca. ¿Quieres un destino bueno? Guarda la Torah. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Así es de sencillo. ¿Quieres bendición en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo? ¿Quieres tener trabajo hasta el cansancio? Guarda la Torah. ¿Quieres estar enfermo? No guardes la Torah. ¿Quieres esto? No perdones, etc. O sea, si tú guardas la Torah, no tiene por qué irte mal en todas las áreas de la vida, porque Elohim no es mentiroso. Estas bendiciones tendrás, estas maldiciones tendrás si no guardas mi Torah. ¿Está? Entonces hay que controlar el destino, no que el destino te controle a ti. Ahora vamos a hacerlo personal. Con la ayuda de Yahweh, repitan. Fuerte, con la ayuda de Yahweh, yo controlaré mi destino. No dejaré que el destino me controle a mí. Eso es fácil. Para todo, fuera de Shabbat, para los negocios, para lo que tú quieras. Muchos se quiebran la cabeza diciendo esto, el otro aquí. No, la Biblia es muy sencilla. Ahora, otra atención. La vida sigue. La vida sigue. No se detiene por tus miedos que tengas. No se detiene. La vida sigue. Entonces, ¿para qué tener miedo? No puedes ser confundido si guardas la Torah, pero sí puedes ser confundido si no guardas la Torah, porque entra un velo, hermanos. Cuando Yahshua HaMashiach dice, hasta los escogidos serán engañados, ya lo ministré. Un escogido, o sea, alguien es llamado, ven, sígueme, no deja que entierre a mi padre, acabo de comprar unas tierras, me acabo de casar. Ese fue llamado y no se dejó escoger. Le dijo a Matiyahu, a Mateo, ven, sígueme. Y se levantó, dejó la mesa de los impuestos, algún día platicaremos de eso, y siguió a Yahshua. ¿Sí o no? Fue llamado y escogido. O sea, él se dejó escoger, pero Yahweh más bien lo escogió, porque Yahshua es el que nos escoge, no nosotros a él. Bueno, a ver, ahora. De tal manera que un escogido, si se desvía y peca, entonces le cae un velo. Y ese es el que va a ser engañado. Porque un santo, un kadosh, uno que guarde bien la Torah, no va a ser confundido. Y hasta los escogidos, pero hay escogidos. El rey Shaul fue llamado y escogido para ser rey de Israel. ¿Sí o no? No siguió la Torah y acabó consultando una divina, la divina de Endor, etcétera, y entonces se reprobó. No estoy criticando a Shaul, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y así muchos personajes. Elí, ya lo vamos a ver en el libro de Samuel, no estorbó a sus hijos. Eso de estorbar es no los educó bien. Y miren cómo acabaron los hijos, Ofni y Finetz, y después él mismo se cae de la silla y se desnuca. Entonces no busquemos eso. ¿Quieres controlar tu destino? ¿Quieres que tu destino sea bueno? Guarda la Torah. Ama a Yahshua HaMashiach con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente y tu ser. ¿De acuerdo? Entonces la vida sigue, no se va a detener por tus miedos que tengas o por lo que estés confundido. La vida sigue, mejor guardemos Torah. Ahora, atención. La mayoría de la gente deja todo para mañana. De esto ya hemos platicado tú y yo bastante. No se entusiasma más por otras cosas más que por lo vano. Se entusiasma por lo vano, por lo carnal, por lo que no vale la pena. Tú entusiasmate por las cosas de la vida eterna. Vamos y trabajamos cada quien en lo suyo, en lo secular, y ganamos nuestro pan para nuestro sustento. Pero aquí nos venimos a regocijar. Entonces, a ver, no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy, dice un dicho acá en México. Entonces, entusiásmate por servir a Yahshua con todo tu corazón. Enamórate. Ahora, mucha atención otra vez. Debes de proponerte estudiar más Torah. Propónganse todos hoy, aquí y allá, estudiar más audios. Tenemos un canal que se llama Gozo y Paz TV. Préndelo.
Hay muchos temas que están pasando todo el tiempo, y también halelot, o sea, exaltaciones al Eterno, cantos preciosos para el Eterno. Entonces, prende Gozo y Paz TV y te vas a deleitar. Hay hermanos que se están deleitando con ese canal todos los días. Préndanlo. Entonces, debes de proponerte, uno, amar a Yahweh más todavía. Estudiar más Torah como número dos. Comer sano. Hacer ejercicio, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? En todas las áreas nos vamos a proponer ser mejores. ¿De acuerdo? Aleluya. Es algo que yo procuro todos los días. Y debemos de hacerlo así, hermanos. Ahora, lo que dejaste indeciso o no terminado, termínalo. 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 Y sobre proponte a enfrentar tus fobias. Cuando hemos hecho varios ejercicios, porque no nada más desde ahora, esto ya es de mucho tiempo. Empecé en el 2007-2008 con esos ejercicios. Lo empezaba yo aquí en privado con los hermanos. No es hipnosis, eso no debe de ser. Porque hipnosis para los nuevecitos que están conectados es tener el control de la mente del otro, y eso es pecado. No, aquí no hago yo eso. No, eso es pecado. Entonces la idea es que la mente subconsciente sea limpia. Si a ustedes les interesa eso, pónganse de acuerdo en grupos y vengan un Shabbat, y aquí los atiendo con mucho gusto, con los hermanos y hermanas que me ayudan. Entonces, a ver, tienes que proponerte dejar todas tus fobias. ¿Qué te da miedo? ¿Un elevador? ¿Recuerdas lo que platiqué del amigo del elevador? Ya íbamos en el piso 11 y yo estaba contando cosas chuscas, no pecado, y él se estaba riendo y riendo y riendo, pero tenía fobia por el elevador. Cuando se dio cuenta, ya íbamos en el piso 11. Dije, este se va a poner aquí histérico, loco, me va a empezar a patear, etc. Pero no. Digo, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Mira, ya ves. Después yo lo seguí ministrando, aunque ya éramos estudiantes de medicina, y se le quitó esa fobia. Entonces, proponte a enfrentar tus fobias y tus miedos hoy. ¿Qué te da miedo? Propóntelo. Minístrate. Por eso se hizo el ejercicio aquí afuera, en la fiesta de Sukkot. Porque en la fiesta de Sukkot, lo que el Eterno me mandó es que todos recibieran de Ruach HaKodes, que fueran bendecidos en todo y en todo, por todo y en todo. Todo esto se obtiene con la ayuda de Yahshua HaMashiach. Sin Yahshua HaMashiach no podemos hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. ¿Quién lo dijo? Yahshua. Si lo dice, es verdad. Él es el Rey. Ahora, este capítulo, no vamos a abrir nuestra Biblia. El capítulo 1, versos 7 y 8 de Josué y Yehoshua, ya lo hemos dicho mucho. Sigue la Torah que mi siervo Moshe te enseñó, y tendrás éxito y suerte en todo lo que hagas. Ahí está. Suerte, destino, que son bendiciones. Que tengas el control sobre tu destino. El destino de los malvados es la muerte, y la muerte eterna. El destino de los santos es ver el rostro de Yahshua en la nueva Yerushalayim, y antes en el milenio. Bendito es su nombre. Entonces, la Biblia es para practicarla. Para practicarla, hermanos. Ahora, atención, es una pregunta, pero no contesten, hermanos. ¿Qué vida quieres llevar? Vamos a iniciar un nuevo mes. ¿Qué vida quieres llevar? Una vida santa. Perfecto, muy bien. Entonces, deja de quejarte, habla con la verdad. No robes, no mates, no adulteres, etcétera, 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 etcétera. O sea, todo lo que dicen los mandamientos. Entonces, deja de quejarte y a trabajar en todos los aspectos de tu vida. Ahora, otra pregunta. ¿O estás desmotivado? ¿O te das por derrotado? Yo no entiendo eso. En un mesiánico no cabe eso. En un verdadero mesiánico, y por cierto hay unos escritos sobre quién es un verdadero mesiánico. Permítame recordar si hay un audio o un video. Pero ¿quién es un verdadero mesiánico?
Entonces, si estás desmotivado, para eso vienes a la congregación y para esto en esta gran fiesta de Rosh Chodesh. Vamos a iniciar un nuevo mes y yo te deseo todo tipo de bendiciones en espíritu, en alma, en cuerpo, que fuera del Shabbat tengas trabajo hasta el cansancio, que te goces comiendo con tus hijitos si eres casado, ¿de acuerdo? Si no estás casado, que encuentres tu pareja, que seas bendecido en todo. Entonces, si estás desmotivado, motívate en Yahshua. Si estás derrotado, pues ¿cómo es eso? Si Yahshua es el triunfo sobre la muerte, tenemos la victoria. Ahora, en las clases, en las ministraciones de las parashot y en los comentarios también de las parashot, dije que, porque está en la Biblia, en la Torah, los israelitas ganaron sobre Amalek. Ganaron sobre Amalek. Después hubo otros problemas, pero bueno, vamos a dejar eso. Pero ganaron sobre Amalek, porque cuando Moisés oraba, ¿quién le detenía las manos? Ur y ¿están seguros? ¿Y quién estaba peleando? Josué. Ahora, los israelitas ganaron a Amalek, ¿sí o no? Sí. ¿Qué impide que nosotros no derrotemos a Amalek? Pero tu propio Amalek, a veces con el ego. O sea, para los que ya no tenemos ego, ya no tenemos problema. El problema es para los que tienen ego y su propio Amalek, porque recuerda que Amalek quería estorbar que recibieran la Torah, ¿sí o no? Entonces tú no te dejes, hermano. Ajot, no se dejen, hermanos preciosos, hermanas preciosas, en el eterno Yahshua Mashiach. Los israelitas de aquel tiempo ganaron a Amalek, sobre Amalek, y Moshe intercedió. La intercesión del justo, la oración del justo puede mucho. Ahora, otro consejo: no evites las cosas buenas. Hay cosas buenas que evitas, mejor. O sea, una cosa buena es que tú estudies Torah y a veces la evitas por estar chismeando tantas cosas en WhatsApp que no tienen ni sentido. No evites las cosas buenas, busca las cosas buenas, busca también las oportunidades. Hay oportunidades, cuando tengas una oportunidad en la vida de algo, de casarte con una jovencita, etcétera, fuera del Shabbat platicaremos de hacer un buen negocio, etcétera. No pierdas la oportunidad, pero ¿cómo saber si conviene o no esa muchachita o ese jovencito? ¿Cómo conviene si después del Shabbat vas a conseguir ese trabajo o vas a tener ese trabajo, esa oportunidad? No hay como encerrarse los varones y poner nuestro talid y orar al Eterno, y vienen las respuestas en santidad. Porque si no vas a ser confundido, si pecas y acá y allá, te va a hablar un diablo y vas a pensar que fue el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y no. Ahora, otra palabra aparte la de pero, que la vas a tachar de tu diccionario, es no puedo. Y ya voy terminando. Las palabras no puedo no debe caber en tu diccionario. En mi diccionario no caben. En mi diccionario. Ahora, yo no puedo hacer ciertas cosas, pero eso no implica que lo que pueda hacer no lo haga, porque el que sabe lo que ha de hacer y no lo hace, le es pecado. Entonces, a ver, yo no puedo brincar. ¿Por qué? Porque estoy operado en las retinas. O sea, hay cosas lógicas, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy ministrando. Pero la palabra no puedo, oye, esfuérzate en estudiar Mastura. No puedo, me da sueño. O sea, un demonio te está estorbando ahí. No debe caber en tu diccionario la palabra no puedo. Aleluya. Ahora, una pregunta. ¿No me vas a decir que prefieres la mediocridad? O sea, ¿o prefieres la mediocridad? No. No prefieras la mediocridad. No prefieras eso. Cuando éramos niños, por naturaleza, todos éramos muy curiosos, todos. Hay una etapa en los niños que se llama etapa oral, que es cuando todos se lo llevan a la boca para probarlo. Pero eso tiene un contexto, son 20 segundos. El niño mira un objeto, lo huele, se lo lleva a la boca y ya, para probar, 20 segundos, bien estudiaditos. Entonces,
Cuando éramos niños, éramos curiosos por naturaleza. Seamos curiosos por naturaleza ahora en todo lo bueno. No digo que un niño buscara cosas malas, no. Pero bueno, que seamos curiosos en todo lo bueno. Que nos guste indagar. No sé, a mí no me interesa estar chismeando por internet. Pongo ciertas cosas, ciertos hermanos, se va a hacer esto y esto y esto. ¿Alguna pregunta? No, te deseo lo mejor, etcétera, etcétera. Tengas un buen día. Paz, hasta ahí nada más. Y rápido, a seguir estudiando o a seguir trabajando. O sea, porque no cabe eso en mí. Entonces, por naturaleza éramos curiosos cuando niños, seamos lo mismo ahora. No para chismear y cosas, no, para buscar cosas buenas, y este es el último, atención. Ah, pero con sencillez de corazón, por eso el Eterno dice que seamos como niños. Ahora, el último, atención. ¿Tienes fuerza? Es una pregunta. Aprovechala. ¿Tienes vista? Aprovechala. ¿Tienes fuerza física? Aprovechala, para lo bueno todo. ¿Tienes memoria, inteligencia? Aprovechala. ¿Tienes un talento para ser músico, tocar algún instrumento? Aprovechala. ¿Tienes voz para cantar? Aprovechalo. ¿Tienes eso? Todos. Ahora aquí, gracias al Eterno, hemos hecho una familia preciosa. Porque tenemos diferentes dones. Yo no tengo los talentos ni los dones que tienes tú. Entonces nos complementamos. Yo no sé hacer talento, o sea, comida. No sé, pero hay hermanas que lo saben hacer. Aleluya. Yo no sé transmitir, pero tenemos a quien que transmiten, y gracias al Eterno lo van haciendo cada día mejor. Y así cada quien. Nos necesitamos, hermanos, y nos vamos a necesitar aún más. Entonces, tienes fuerza, aprovéchala. Y termino con esto. La realidad es que sacamos una conclusión de todo esto. Pasaron los años y te has olvidado de todo ello. Has perdido y te has olvidado de tu primer amor. Te olvidaste de las promesas de Yahshua. Y te agarraste más de las promesas del diablo, con derrota, un destino del asco, o derrotado, fracasado. Eso es lo que promete el diablo, pero ni siquiera cumple eso porque no puede hacer nada. Entonces, a ver, te olvidaste de tu primer amor. Yo te invito, como el día de ayer, a enamorarte una vez más de Yahshua. Cuando te convertiste, querías salir corriendo a que todos supieran la bendita Torah, ¿sí o no? Porque ahora ya no. ¿Notas que yo he ido para abajo? Yo tengo que ser ejemplo. Porque en algunas congregaciones les dicen Rosh, que quiere decir cabeza. Rosh, no sé, Juan o Yohanan, Rosh es, o sea, la cabeza de la congregación debe de ser el Roe, ¿no? Es el Roe, el pastor. Bueno, ok, pero nuestra cabeza es Yahshua. En este caso, a ver, la cabeza de la congregación tiene que poner ejemplo. Yo no he perdido mi primer amor. No he perdido. No he olvidado las promesas de Yahshua. No he perdido las ganas, el fuego por compartir la bendita Torah. Entonces tú no tienes pretexto para decir el pastor ya ni nos ministra. Manda a los ancianos a que nos ministra. Nada más, él ya casi no hace nada. Nada más llega a ver algunos asuntos. Me voy a poner otros lentes sobre otros lentes. Mira, quiere saber cuántos vinieron y cuántos no vinieron. Entonces, ya el pastor ni nos ministra temas nuevos, siempre son los mismos refritos de siempre. No hace nada, es un inútil, Roy. Ya. Entonces yo también me apago. No, tú no has visto eso en mí toda, Gabasa. ¿O has visto eso en mí? No. Entonces, proponte. Cierren su Tanakh, cierren su Biblia. Que todas estas citas ya te las sabes, amado Aj. En algunos comentarios nos han dicho que por qué no abrimos la Biblia. Sí la abrimos, pero muchas veces no, porque son temas de evangelismo o de enseñanza, y esa es otra técnica, es otra técnica. Entonces vamos a ponernos todos de pie, y yo les invito una vez más, y mira que no me canso, bendito Yahshua Mashiach, porque aunque van pasando generaciones y generaciones, etcétera y demás, no me canso en decirles esto, que siempre invitar al pueblo a que haga, no pactos, pactos no podemos hacer con el Eterno, pactos los hace Yahweh con el hombre.
¿De acuerdo? Eso de que voy a hacer un pacto con Dios. No, pues eso no existe. Votos, sí, pero dice aquí que los cumplamos, que no seamos insensatos. ¿De acuerdo? Porque no, el que no cumple sus votos es un insensato. Eso dice la Biblia y lo creemos. Entonces, proponte. Hay una linda familia acá que estuvo viniendo a las fiestas, iba y se iba, iba. Venían a las fiestas, se gozaban, se iban. Y entonces llegaron en esta fiesta de Sukkot. Me dijo un Roy, ciertamente pues no, nos sentimos allá en la computadora y sí nos gozamos, pero no, no, queremos estar acá. ¿Nos da permiso de estar acá? Sí, claro, yo te conozco, sé que guardas la Torah bien y que no has dado problemas. Perfecto, y ya están acá. Ya están aquí entre nosotros, al ratito los saludo. Primeramente el Eterno. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se propusieron, proponte. Hay otra linda familia acá, que no voy a decir nombres, vivían en Oaxaca, es otro estado de la República Mexicana. Y entre el esposo y la esposa dijeron, si nos quedamos acá en Oaxaca, no vamos a hacer nada, nada más conectarnos. Shalom aquí, shalom. Pum, se apagó, ya. Ellos se propusieron y ahora están aquí con nosotros desde hace 3 o 4 años. Proponte, proponte superarte. Entonces yo les invito que de veras este tema, si lo quieren aprovechar, aprovechenlo. Yo les aconsejaría que lo aprovecharan. Va a estar en YouTube, sáquenle, porque después va a ser el examen sobre ello. Pero no digas por el examen, para tu vida, aprovechar. Vamos a levantar nuestras manos. Abacados, toda Gabá, porque prediqué lo que tú pusiste en mi corazón para ministrar este lindo rebaño local y mundial de gozo y paz. Ahora, el que quiera hacer votos de una vez, lo hacemos. ¿Quién quiere hacer votos? Poquitos, pero bueno, esos poquitos los va a tomar el Eterno. Vamos a repetir. Abba Kadosh, Yahweh Sebaot. Se mencionó el nombre. Yo me propongo cada día ser mejor. Amarte aún más. Conocerte más. Estudiar más Torah. Ser más cumplido en todo, en mi ministerio. Ser más excelente en mi ministerio y fuera de Shabbat, en mi trabajo secular. Yo me propongo cada día ser mejor persona. Yo me propongo poner todo mi esfuerzo para cada día ser mejor. Ayúdame, Abba, y contigo estoy seguro que lo lograré. En el nombre de Yahshua Mashiach, amén. Beomén, bendito es el Abacados. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Le galera al Eterno Ajín. Bendito es el Abacados.